Ciudad Victoria, TAMPS, El Universal. Guión alumnos y profesores de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, dieron a conocer la creación de un robot oruga, que entre otras tareas podrá tener utilidad en la producción agropecuaria y en la búsqueda de personas en casos de desastres. Uno de los integrantes del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, FIC, de la UAT, el Dr. Juan Carlos Elizondo Leal, dijo que es un robot oruga para rescate todoterreno, que cuenta con diferentes sensores. Se pretende que sirva para casos de desastres naturales. Explicó que su diseño comenzó hace 5 meses, encontrándose ya en sus últimas fases de su desarrollo. Para diciembre de este mismo año, agregó, contemplan que concluya su total funcionamiento y se pretende que pueda navegar en forma autónoma. Nosotros lo hicimos todo en la FIC, todo el robot, y dentro de sus ventajas, es que tiene visión estéreo, lo que permite determinar la profundidad. Además, le integramos algoritmos que desarrollamos para la visión por computadora para detección y seguimiento de objetos, detalló Elizondo Leal. Mencionó que en su desarrollo, actualmente el robot tiene la capacidad de reconocer a las personas, de determinar cuántas personas hay. Tenemos esos avances. Ya podemos, por ejemplo, generar un mapa del entorno para saber por dónde tendría que irse, dónde hay obstáculos, y podemos saber la ubicación exacta geolocalizada mediante el GPS. Dicho robot podrá desplazarse en cualquier tipo de terreno y escalar pendientes de hasta 45 grados. Entre estos recursos dispone de orugas para su desplazamiento, sensores para movimientos inerciales, cámara estéreo para determinar profundidad de los objetos, sensor láser con el sistema LIDAR, GPS y una tarjeta NVIDIA TX2 de las más poderosas para el procesamiento de toda la información, con comunicación inalámbrica, para que se pueda mover en forma autónoma o teleoperado, añadió el doctor. Indicó que primero diseñaron los sensores que requerían para poder trabajar con él, y el software lo fuimos desarrollando para poder hacer la integración de la información de los sensores. El especialista subrayó también que el proyecto es encabezado en el laboratorio de IA, a cargo del doctor Hugo Barrón Zambrano, con la colaboración del doctor Alan Díaz Manríquez. Además de alumnos de telemática de la FIC que hacen sus prácticas de robótica, electrónica y desarrollo de software, afirmó que la idea es involucrar a los alumnos y guiarlos para que ellos lo hagan, que ellos aprendan y que vayan aplicando el conocimiento,